Buen día, buenas tardes, buen sábado, aquí como todos los sábados activo en lo que es capital, para así emprender tus sueños en cualquier ámbito de negocio. Hoy en día tenemos a mi, a mi compañero y un muchacho joven que realmente ha buscado lo que es su propia creativi creatividad y enfocado lo que es cuanto al diseño. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene... Todas las empresas en el ámbito de diseño gráfico. Hoy, hoy en día todas las empresas se están reactivando. Quizás es las mismas redes sociales o la tecnología que lo está empujando más a hacer y empeñarse más lo que es el diseño gráfico. Y por eso que está aquí hoy en día José Pepín, que nos va a aclarar todas nuestras dudas del nuevo inicio de lo que es el diseño gráfico en todo ámbito de negocio. José. Muy buenas tardes, Joel. ¿Qué tal? Todo bien. Mira. Vamos a aclararlo de un principio todo realmente, porque eh, anteriormente eh, las empresas eh, no se empeñaban en lo que es el diseño gráfico, y hacían un, un logo, eh, no eran tan creativos como hoy en día. ¿Por qué la demanda de lo que es el diseño gráfico en la mayoría de las empresas? Eh, bueno, es. Yo creo que es un principio de, de competencia. Actualmente hay muchísimas personas haciendo comunicación en el mercado, y mientras mayor es el ruido de la comunicación que obtiene cada usuario, cada persona que podría ser un cliente potencial de tu marca, más difícil es que esa persona se fije en que tú existes. Okay. Por tanto, si tú no eres creativo a la hora de comunicar, si tú no logras hacer clic, contacto con la persona de una forma casi emocional ya, ya ni siquiera es el, el poder del producto, es que tú apelas sus emociones para que la gente piense en tu marca como algo positivo, como algo bueno, como algo que me conviene. Claro, claro. Eh, pero ¿dónde una empresa empieza en diseño gráfico? ¿En el logo o en los colores? Porque yo digo, mira, yo voy bueno, a un negocio, pero yo quiero el logo de esta forma. ¿Ustedes son creativos o es la persona que tiene que ser creativo para usted diseñar, en este caso, el logo? Por ejemplo. Eh, lo normal es que las personas sepan lo que quieren, pero no saben lo que quieren. La mayoría piensa que, que su idea es la que va a funcionar. Okay. Pero en verdad, tu idea funciona. Por ejemplo, tú quieres hacer un logo de una industria dental, que fue un caso que tuve hace un tiempo. Tú tienes un consultorio médico, bucal, y necesitas una identidad. ¿Qué es lo primero que le viene a una persona a la mente cuando va a hacer un logo sobre una empresa dental? Diente. Un diente. <laughs> Por eso hay un millón negocios que tienen una muela, un diente okay. o una sonrisa dentro de su identidad. Entiendo. Entonces, ¿dónde viene el cliente? La cliente que me tocó dijo, lo primero que yo no quiero es una boca. Y yo dije, ok, eso está bien. Porque hay tantos negocios con una boca, un diente o lo que sea que es muy difícil. Pero ella tampoco sabía lo que necesitaba. Okay. Ella solo sabía lo que no quería. Entonces ahí viene tu parte. Tú, como diseñador, tomas eh, la visión que ella tiene de la empresa, tomas la visión, la, la, la misión también, la evalúas. Dices, ok, esta empresa te quiere enfocar en esta área. En el caso de ella era eh, estética bucal. Ok. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que desarrollar una identidad que proyecte esa visión y esos valores. Por ejemplo, ¿qué es el valor de una empresa de estética? Un valor es la higiene el logo tiene que transmitirle al usuario que, que ese es un lugar donde va a haber higiene, salubridad y donde va a encontrar un espacio totalmente preparado para lo que ellos están Ok, buscando. entonces ahí tú alma, tu creatividad. Ahí empieza. Entonces tú, ahí empieza lo que es tu idea eh, y los colores. ¿Cómo, ¿Cómo el juego de los colores? Porque yo te puedo decir, mira, en este caso de lo mío, azul, blanco y gris, que es lo más eh, cotidiano de lo que un, un dentista, ¿no? Pero tú puedes hacer un rejuego. Claro que sí. La psicología del color se utiliza para escoger colores a tono. Por ejemplo, tú nunca vas a encontrar una identidad bancaria con un color rojo solamente en su, en su logo. Ok. O por lo menos no una que funcione, porque tenemos, tenemos casos muy aislados. Pero fíjate que en, si en un país hay siete identidades bancarias, hay una sola que tiene el rojo. Y eso fue Scotiabank y, yeah, <laughs> y yeah. como se hace. <laughs> Entonces... Eh, tú tienes que ver que el color transmita, por ejemplo, el color azul, que es el color que vas a encontrar en la mayoría de las entidades bancarias, tiene que ver con la seguridad y la confianza y la tecnología. Muy bien. Las personas asocian esos colores con ese significado. Inmediatamente tú ves un logo azul, aunque es un metamensaje, o sea, tú no lo decodificas así, pero tú pero, sientes claro. cierta seguridad en el asunto. Claro, claro. Entonces, obviamente, eso es uno de los factores principales para determinar el color de tu logo. Un logo de comida... Casi siempre va a tener brazos de amarillo, colores naranja o rojos. Eso, porque son colores intensos, colores que llaman a la acción, a, a la energía. <laughs> por ejemplo, si quiero poner un restaurante, no puedo poner un, un negro. ¿verdad? No, negro con azul cielo. O sea, nadie va a pasar por ahí, es una funeraria. <laughs> por ahí viene, luego de que se realiza el logo, viene la línea gráfica, cómo se maneja eh, eh, esa esa índole. La identidad también está mucho en las formas. Okay. O sea, el, el hecho de que tú uses círculos, líneas oblicuas o, o, o alguna otra figura geométrica también dice eh, cómo funciona tu empresa. Okay. Por ejemplo, un análisis sencillo de, de Capital como un asunto de emprendimiento es que el logo eh, en la C tiene curvas casi perfectas. O sea, que Capital se adapta. Al movimiento y una empresa debe ser así cuando es emprendedor. Tiene que adaptarse a los cambios del mercado, porque inmediatamente el mercado te dice no es por aquí, dobla a la derecha, o doblas o te estrellas. Tú eliges. <laughs> no, gracias por el logo. <laughs> Esa, es bueno, incluso ella viene la semana que viene a, a visualizar más profundo lo que es el, el ámbito del brand y diseño gráfico. Al mismo tiempo, eh, la, la mayoría de las empresas hoy en día, si no se actualiza en cuanto al logo y diseño gráfico, caen. Eso es porque hay demasiada demanda en cuanto al eh, diseño gráfico en ¿no? otra empresa. Volvemos al asunto de, del ruido del, del medio. O sea, una empresa lo normal es que mantenga, se mantenga actualizando su identidad para no quedarse atrás en la tecnología. La tecnología de hace 20 años de diseño no es la misma tecnología de hoy en día. Claro, lo claro. que hace 20 años era lo último de la moda, hoy en día está obsoleto de todo tipo, o sea, obsoleto. Okay. Un ejemplo de eso es que eh, uno de mis logos favoritos en cuanto a ese proceso es el de Gatorade. Gatorade tiene los últimos 50 años evolucionando paso a paso. Todos los años yo hace un cambio ligero en el logo, un cambio ligero, un cambio en el logo. Los, el logo del 99, pues ahí, 98, es casi parecido al logo del 2010, pero tú notas los cambios. Y de repente cerca del 2010, por esa zona, ellos hicieron el cambio a solamente el rayo. Okay. Eso fue para la, para la marca, eso fue un salto grandísimo, porque ellos siempre han hecho una evolución paulatina. ¿Qué yo le recomendaría a las personas? Si usted tiene un logo y ese logo fue diseñado hace ya 15 años, estamos hablando de 2002 por ahí, ya las figuras que ustedes usaron en ese logo, los colores que ustedes usaron en ese logo, ya no se trabajan ni se entienden de la misma manera hoy en día. Por ejemplo, cuando los degradados empezaron, o sea, de un color a otro, eso era lo máximo porque era muy difícil de conseguir en impresión. La impresión era una impresión offset. Claro, eso era, claro, tenía que claro. ser todo un experto de impresión para conseguir los degradados. Hoy en día la impresión es láser. Cualquiera consigue un degradado y lo que se usa es que los colores sean planos. Okay. Ya los degradados no son tan importantes. Hay marcas que lo usan como Instagram, pero son usos muy específicos. Tú no lo ves en toda las partes de la marca. Entiendo. No, pero mira, esos tips tan geniales. Tan geniales. Mira, eh, hay muchas, muchos negocios que comienzan con el logo. Por ejemplo, hay muchos negocios que su servicio es a través de, la, de las redes sociales, Instagram. Pero te hacen un logo que tú crees que es una empresa grandísima. Entonces y ahí viene... En <laughs> ya lo saben, nomás en Instagram, por ejemplo. Pero la gente confía. La gente confía en el logo, dice, wow, este logo está súper cool, súper genial. Pues confío en el producto porque el logo está estupendo. Y por ende, si el logo está estupendo, el producto o servicio va a estar de igual forma estupendo. Pero viene el tema de lo que el, 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 el dueño del negocio, mira, Luego que el logo está establecido un año, vamos a hacer un cambio, pero vamos a cambiar el logo por completo. Hay un tema un, de, un, de, de, de un juego ahí. Hay, hay tremendo problema porque es que los usuarios se acostumbran más. La, el, el logo nace, la necesidad de, de, del icono nace porque las personas se acostumbran más a imágenes que al texto. Entonces. Tú recuerdas tal vez el logo de, del Banco Popular, aún siendo, siendo un niño, tú recuerdas el logo del Banco Popular, tú tal vez no sabías leer, pero tú reconoces el logo del Banco Popular, tu papá te dijo que eso se llama Popular, y tú lo tienes ella, asociado en tu memoria. Okay. Si el Banco Popular decide en ese año cambiar de colores y tú no te enteraste, el Banco Popular desapareció Desaparec del universo para total, ti. Total, totalmente. Entonces, el, el, el cambio tiene que ser muy certero. ¿O el cambio necesita una persona con mucho dinero para que le anuncie a todo el mundo que hubo un cambio? Por ejemplo, por ejemplo, eh, algo está pasando ahora mismo. Reserva. va a Reserva. y mismo Orange, por ejemplo, ya no va a ser Orange próximamente, ni Tricón, va a ser Artis. Eh, ellos están haciendo propaganda desde el año pasado y la gente se pregunta, ¿qué es lo que, que Artis? Y, 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 y lo mantienen como, como antiguo, pero al mismo tiempo cuestionable. Ese logo, para ti, para ti, puede llamar mucho la atención, porque es negro y gris, nada más. Le da un cambio totalmente y un giro a lo que es el logo anterior. Eh, bueno, tendríamos que evaluar, porque recuerda que Altice es una compañía multinacional. Claro, claro, claro. Entonces, tendríamos que evaluar cómo a ellos les ha funcionado la marca en los otros países. Que vaya a funcionar en República Dominicana es, depende mucho de un factor cultural. Totalmente. Tú tienes pero, que manejarte a, a nivel cultural. Pero yo estoy 100% seguro de que si ellos han invertido la cantidad de dinero necesaria para hacer el cambio, para hacer el branding, ellos hicieron un estudio de mercado antes de. O por lo menos están ejecutando un estudio de mercado en lo que esperan el lanzamiento. Porque es inconcebible que una empresa privada, porque las empresas del Estado son otra cosa, que una empresa privada decida gastar millones de pesos sin haber pensado muy bien lo que van a hacer. Suele pasar, suele pasar. Por puro capricho me lo encuentro, me lo encuentro muy difícil de creer. Y si es así, lo verás dentro de poco tiempo que les va a doler. <risa> <risa> Por ejemplo, Nike, el logo de Nike, desde que lo hicieron hasta hoy en día es el mismo logo. ¿Por qué se debe eso? Y, y, y no ellos mismos no se han actualizado. Quizá la línea gráfica sí la han actualizado. Bueno, Nike, que nació hace un buen tiempo, el, el dueño de Nike era profesor en una universidad y fue una estudiante del logo. Eh, Nike es una diosa, no me acuerdo ahora mismo si es una diosa griega, y es la diosa de la victoria. Okay. Y lo que nosotros conocemos como el cotejo de Nike, en verdad es un ala de la diosa de la victoria. Resulta que el logo recibió una aceptación tal que la empresa creció inmesurablemente en sus primeros años. El logo le costó por 165 dólares cuando lo hicieron la primera vez. Un logo que está valorado en millones de dólares. Sí, sí, sí. Costó 65. Eh, y la marca se ha posicionado tal en la mente de los consumidores que Nike actualmente se puede dar el lujo de poner solamente el cotejo en su branding. Un comercial de Nike. Todo el comercial termina, aparece un cotejo en la pantalla, se acabó el comercial. Ay, y me encanta ese cotejito. Eso es porque Nike está posicionado en la mente de los consumidores. Ahora apareció un tema recientemente. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones, los que van subiendo, los que no conocen la palabra Nike y solo ven el cotejo? ¿Cómo van a reconocer la marca? Las marcas se mantienen haciendo eh, comunicación, digamos, de latencia. Por ejemplo, tú, tal vez hayas visto que Orange pone vallas que son naranjas. Y dicen Orange. Y claro también, uh -huh. se acabó. Fin de la comunicación. ¿Por qué? Porque eso es para que las personas se acuerden que la marca está ahí. Nosotros conocemos la marca porque son las compañías de comunicación del país. Claro, claro, claro. Pero ellos le recuerdan a cualquier usuario que por si acaso lo haya olvidado, claro está aquí, Orange está aquí. Igual Nike. Nike de vez en cuando hace un comercial y pone Nike y pone su cotejo. Pero eso solo para recordarles a las personas que se le puede olvidar. Ellos sí, saben bien. que su marca está... Bien posicionada en el mercado como la número uno de equipo deportivo. Oye, excelente, excelente. Eso es como un refresh de la claro, marca sí, que tiene que hacer. Que la gente, para que la gente sepa. Awareness sería la palabra. <laughs> como conciencia. Verá, pero el mismo tema, eh, Coca-Cola sí ha evolucionado su logo, poco a poco, con detalles, detalles y detalles. Sí, ese también es una evolución muy minuciosa. La marca ha pasado mucho proceso. Okay. Porque. Coca-Cola tuvo unos altibajos allá por los años 80 cuando cambiaron la fórmula, que no fue aceptada en el mercado. Entonces, Coca-Cola estuvo al, al punto de morir. En la República Dominicana, Coca-Cola es el refresco líder. Pero a nivel internacional, Coca-Cola no es el refresco líder. El refresco oh. líder en Estados Unidos, por ejemplo, es Pepsi, no Coca-Cola. Ah, oh, mira qué bien. Entonces... Eh, ellos allá sí tienen que competir por el mercado, aquí no, aquí Coca-Cola está aquí Coca-Cola hace lo que le dé la gana, si quiere no hace publicidad, la gente va al colmado, igual va a pedir una Coca-Cola. <laughs> Pero la marca bien, bien. Ha, ha evolucionado, adaptándose siempre a la tendencia. Coca-Cola siempre comunica con sus valores, la comunicación de Coca-Cola no es compra Coca-Cola, es Coca-Cola te da felicidad. Coca-Cola es felicidad. Exacto, exacto. exacto. Entonces Eso, la, es, la marca se mantiene en esa línea claro, de alegría, de claro, movimiento, claro. de energía. Eso es parte del branding de ellos y lo que es la misma promoción. Claro. Eh, la verdad es que ellos trabajan excelente, son demasiado creativos. Pero ahí viene eh, lo que te mencioné ahorita: que la parte creativa eh, siempre está envasado con el gerente de mercadeo o la directora de, de, de mercadeo, pero el que lo realiza es el diseñador el diseño gráfico. En este caso. ¿Cuál? Cómo se, ¿Cómo se comunican un gerente de mercadeo con el diseñador gráfico? Es una pregunta clave, que te lo estoy. Pa, pa, para ver cómo tú no. Bueno, eso depende de si es un proceso de agencia o si el, el diseñador es empleado de la compañía. Ah, si pero es, ¿cuál es la gran diferencia? El proceso de agencia, hay un ejecutivo de cuentas que trabaja, eh, tú eres eh, Jumbo. Uh -huh. eh, hay un ejecutivo de cuenta de Parsons que te, que te maneja tu cuenta y Parsons se encarga de hacer el diseño. El ejecutivo de cuenta se comunica contigo, con, con el gerente de mercadeo. Tú le dices lo que quieres. Él interpreta, toma notas, hace una, una investigación y entonces, dos arman lo que se dio un muñeco, un dummy, como le dicen, que es una, un, una versión falsa de, lo, de su idea, con fotos de internet, con lo que sea. Eso se le pasa a la agencia. La agencia se lo da a lo creativo, lo creativo, generan sus love, ideas, right? yeah, okay. hacen, hacen todo lo necesario. Y el último en esa cadena es el diseñador. Entonces el diseñador recibe del creativo ya todo un detalle de esto es lo que vamos a hacer y por ahí es que nos vamos. Excelente, excelente. El problema, el diseñador le pasa al creativo, el creativo evalúa y lo devuelve. El, el, el diseñador termina el trabajo, pero el creativo se lo pasa. Al, al ejecutivo de cuentas y él es que presenta a Jumbo uh -huh. el trabajo. Jumbo dice que no le gustó esto, esto, esto y esto hey, por ahí y se va de para, nuevo atrás. para atrás. <laughs> Entonces es una cadena un tanto larga, a veces hasta tedioso el proceso de diseñar eh, para agencias o marcas grandes porque la comunicación no es directa con el cliente. Entonces, claro, ¿el tercero claro. o el cuarto en la cadena de comunicación? No, no, claro. Y, y no tanto eso. La línea gráfica y el logo es la primera cara de cualquier empresa y producto. Eso es lo primero. Y por eso que hoy en día la tendencia y la inversión que están haciendo las empresas, en cualquier tipo de negocio que, que se vaya a realizar, es ahí donde tiene que empezar. Óyeme, pero full, full, full. Y eh, está dando la tendencia que hay muchos diseñadores. Algunos buenos, algunos excelentes, pero algunos malos. Los diseñadores, eh, eh, José, tenían una pequeña fama anteriormente de ser un poquito eh, dejado o irresponsable. Y muchas empresas y muchos negocios son muy celosos con eso. ¿Por qué se vivió ese pequeño aire de, de diseñador? ¿Eso, eso es verdad eso. Bueno, yo te lo pondré de la siguiente manera. Si tú vas a un negocio de tatuajes donde cobran mil pesos el tatuaje, ¿de qué calidad el tatuaje? Puede ser buena o mala. Puede ser buena o mala. Ahora, si tú vas a una agencia de tatuajes donde, donde la pieza cuesta seis mil, siete mil pesos, que el tipo es estudiado en España, que el tipo tiene los ah, conocimientos no, claro, necesarios, claro, claro. ¿de qué calidad el tatuaje? Excelente, excelente. ¿Qué va, el precio, obviamente. El precio. Muchas personas eh, quieren contratar diseño, hacer diseño, pero no buscan un diseñador preparado. Buscan un diseñador que tal vez esté empezando a aprender a diseñar. Dígame algo ahí. Y está, diciendo, y está diciendo, soy diseñador, como sucede mucho en, en, en imprentas, en negocios así, que la gente llegue y dice, diseñame esto. No son diseñadores, no saben escoger una tipografía, no saben escoger colores, no saben hacer de nada. Y arman unas monstruosidades de tarjetas, de presentación y cosas que tú dices. ¿Y cómo fue posible? Y cuando tú preguntas, era que contrataron a un diseñador sumamente barato para no pagarle el precio. Por ejemplo, un diseño de papelería. Eh, el diseñador de una imprenta te hace, la, te hace el diseño gratis si tú imprimes 500 tarjetas. Ah, también, ¿verdad? ¿verdad? Él te hizo el diseño gratis. Pregúntame a mí, ¿cuánto, cuánto te cuesta hacer un diseño? Un diseño baja mínimo cerca de 1500 para diseñarte la tarjeta. Yo no te estoy dando la impresión, eso es para diseñarte la tarjeta. Y eso sí, ya tú eres cliente mío. Si tú nada más vas a diseñar la tarjeta, te cuesta más porque hay un proceso creativo que hay que realizar contigo. Que el diseñador de la imprenta lo único que le interesa es que terminar esa vaina y que le paguen su pago. No, no, claro. Y, y si yo contrato el diseñador de mil pesos, me va a hacer un desorden y obviamente voy a gastar más. Al, final, pues, de nuevo. al y... final muchas veces va a tener que ir a otro diseñador y, y decirle, mira, es... me hicieron un toño, por favor, hámalo tú. Exactamente, exactamente. Que le ha pasado a mucha gente. A mí me ha llegado gente así que eh, solicitan, contratan a alguien para que le haga un video. Yo hago fotografía y video también. Contratan a alguien para que le haga un video. La persona le queda mal. Le hace tremenda tremendo chapucería. Entonces llegan a mí con su material chapucero para que yo le haga una edición a ver si puedo salvarle algo. Y yo le digo, oye, pero... <laughs> Eso me pasó con una amiga. Ella sabía que yo hacía fotografía y ella hizo su foto de boda con otra persona que era fotógrafa. Sí, okay. Al final, el tipo hizo un trabajo muy chapucero. Ella fue donde mí para decirme cuánto tú me cobras por reeditar las fotos a ver si tú las salvas. Yo le dije, vieja, ah, pero... O sea, tú me vas a dar a mí tres veces el trabajo que yo tendría que hacer si yo hubiera tomado las fotos. Porque <laughs> reeditar una fotografía para salvarla es hacer la fotografía de nuevo desde tu computadora. O sea, hay que hacerlo todo. No, 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 de nuevo. De nuevo, <laughs> literal. Entonces, mi recomendación siempre sería que si tienen, si van a invertir, háganlo bien. Porque si tú vas a comprar un celular, tú no vas a comprar el celular más barato que aparezca. Tú no quieres un celular que se te dañe en cinco meses. Tú quieres un celular que por lo menos aguante uno o dos años hasta que tú decidas venderlo, no botarlo y cambiarlo. Totalmente. Tienes, tienes razón, José. Entonces, ¿por qué las personas no invierten? en la comunicación que hace su compañera, de la misma forma que invierten en, en ropa, que una chacabana co puede costarle 10 mil pesos. Y es así la compran y se la ponen muy, muy hondos. Pero su logo, <laughs> que le va a durar toda la vida porque le pagan al diseñador. En el público dominicano el diseñador se le paga una vez. En Estados Unidos es como los derechos de los modelos. Yo te doy una concesión por dos años o tú me pagas el precio de por vida. Ok. Aquí no, aquí se paga un solo precio y cuidado porque te quieren buscar rebaja. Oye, este un diseñador defendiendo solo suyo. Mira, habla de Estados Unidos eh, y todo. Hello. <laughs> Mira, José, eh, realmente tú has dado tips muy muy esencial, definiendo también tú lo que es la función, porque realmente los diseñadores están un poquito, eh, en este caso, desaciados por, por el mismo mal trabajo y la misma mal paga que realmente hacemos nosotros, lo que iniciamos cualquier tipo de negocio. Pero sí siempre he dicho que los trabajos buenos hay que eh, valorarlo a un nivel... 100% activo. ¿Por qué? Porque es como tú dices, el logo y lo que es el diseño gráfico es la imagen del producto y servicio que tú vas la a vender. La cara de tu compañía. Y la cara que puede, como el logo de Nike, que costó 65 dólares, puede hablar millones de dólares luego. Y ya es una marca, y es una marca que se va a reflejar por el resto de la vida. Tres tips me gustaría que tú le dieras a las personas que inician cualquier tipo de negocio en cuanto al diseño. En cuanto al diseño. Bueno, voy a decirlo también en cuanto a su manejo de redes sociales, porque al final eh, lo importante es que hagan comunicación. Claro, claro. Bien. En cuanto al diseño. Eh, muchas veces será necesario que se lancen al mercado, tal vez sin, sin un logo 100% funcional, porque vamos a ser realistas. No tienen el dinero para invertir en, claro, en un buen diseño. Claro, claro, claro. No tienen los recursos ni el al alcance de que tenga un amigo que le pueda hacer el favor de, de diseñárselo como un te debo. Entonces, tal vez tengan que empezar. Pero, si su negocio empieza a generar dinero, si su idea de negocio funcionó, lo siguiente que van a hacer es a formalizar esa idea de negocio. Porque su idea de negocio... Es como un bebé, y si, no tienen, y si ustedes no le dan a ese bebé el cuidado necesario, entonces la gente no va a consumir. La primera cara es lo que veo. Si ustedes tienen un producto que se envasa y la caja es fea, a mí no me interesa si la crema que está dentro vale miles de pesos. O sea, la caja es fea. Yo no la voy a comprar porque yo nunca he usado esa crema. Yo solo estoy viendo la caja que me está diciendo la calidad más o menos del producto que está dentro. Bien, bien. Lo segundo. La comunicación hoy en día, por todo el, el ruido comunicacional que hay, debe ser algo más apegante, eh, apelando a las emociones de las personas. Por ejemplo, si ustedes son una empresa de automóviles como es la BMW, ellos hacen comunicación social para evitar accidentes en autopista, diciendo a la gente, no usa el teléfono, no hagas esto, no hagas lo otro. Esa es una comunicación que hará que sus clientes potenciales, las personas que ven su, su anuncio, que ven sus diseños, se sientan identificados a un nivel emocional. Y claro. eso es muy importante hoy en día para hacer comunicación, porque hay 500 negocios que vendan hamburguesas, pero yo voy a uno en particular porque ahí me gusta el ambiente. No necesariamente es la mejor hamburguesa del mundo, me gusta el ambiente del negocio y me gusta su visión. Eh, la frase decía que... Eh, la comida sabe mejor cuando se comparte con amigos. Y eso es algo que va conmigo. A mí me gusta comer Excelente. con mis amigos. O sea, <laughs> él conectó conmigo a un nivel emocional. Y yo voy a su negocio solamente por, por el hecho de que su identidad me gusta. Me gusta lo que hacen y cómo lo hacen. Bien, 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 bien. Lo tercero es que deben mantener la presencia. Después de tener una línea gráfica diseñada, después de tener una identidad clara de quiénes somos, qué hacemos, qué colores tenemos... Hay que mantener una presencia en las redes sociales y en cualquier otro canal que tengan, sea televisión, sean periódicos, sean hasta una persona repartiendo volantes, porque el que no comunica no vende. Hay personas que tienen un nicho de mercado, por ejemplo, yo tengo amigos, esos amigos tienen amigos. Y ellos entre ellos hablan de la fotografía. Pero si yo no anuncio al resto del mundo que yo hago fotografía, ¿cómo yo espero conseguir Totalmente. clientes nuevos? Totalmente. Tal vez clientes más pudientes, porque yo tengo amigos que son de clase media. Pero si yo quiero aspirar a un nicho de mercado clase A, mis amigos no me van a conseguir ese nicho de mercado. Yo voy a tener que seguir trabajando a los precios de clase media cuando podría estar cobrando un poquito más porque puedo dar la calidad del producto. Si su producto es bueno y ustedes pueden dar la calidad, inviertan en publicidad para que el mundo también se entere. <laughs> Excelente. ¡Ey! Sorprendido estoy aquí, señor. Sorprendido. Pero realmente es así. Así que tienen que eh, utilizar y hacerlo cada día más cualquier tipo de negocio. Porque la tendencia, y esta es la tendencia de ahora, siempre se va a revolucionar en cuanto al mismo diseño, porque la gente emite imagen. La, 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 la señal del producto y el servicio es a través de los ojos, y por eso es que hoy en día eh, ha crecido bastante el, el ámbito del diseño. La verdad, que todo da unos tips esenciales, claro y preciso, y defendiéndote tu, 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 defendiendo el negocio. El claro. negocio, obviamente. Tenemos comentarios, vamos arriba. Saludos desde Tampa, Ana no Ramírez. Buena. Buen trabajo, lo felicito. Gracias, Ana, de verdad que sí. Buenas tardes para todos, el bella. <laughs> el color rojo es bello, es eh, verdad. No tenemos duda. Es eh, eh, cogidita. Pero Igual. no funciona para una funegaria. No, no, no. Claro. No funciona para una ahí. Pero, pero el rojo es excelente, pero solo he cogido campeón. <laughs> Dios. Buenas tardes, Marisol. Hola, hola. Señores. <laughs> Mire, eh, José. Para terminar, para terminar. El ámbito también de la fotografía. Eh, tú me has comentado anteriormente que hay una fotografía comercial en este caso. Eh, funciona para mí, para mí. Funciona igual como, como un logo o un arte. ¿Por qué? Porque una fotografía llama la atención de cualquier empresa, cualquier producto. Y después que la, la gente emite la imagen, wow, qué chula está esa imagen, esa fotografía, perdón, ¿de quién es? Y ahí viene el logo, eso se refleja, cómo se comunica eso? cuéntame. Eh, bueno, yo tengo un, un amigo es más conocido que hace casting y él te podría decir que, <laughs> que las, las, los, las marcas buscan un modelo específico de edad. las marcas buscan un modelo específico que tenga una edad, que tenga un que tenga un, un, un tamaño, que tenga un color de piel, que tenga hasta un tipo de pelo a veces. Y es que esa persona haga que tú te conectes con el usuario. Por ejemplo, en República Dominicana eh, es muy criticado el hecho de que las personas, de que las agencias usen modelos demasiado, demasiado eh, blancos o muy caucásicos, para decirlo así, en su tono de piel. Para hacer comunicación cuando la mayoría de la población es una población de un color negro. Entonces, ¿por qué hay una mujer que parece casi china en un anuncio de una compañía cuando debería haber una, una morenita que tenga el pelo avisado, que, que conecte más con las personas que la vean y por lo menos se sientan familiarizados? Totalmente, totalmente. Pero más allá, la, si tú vas a vender una, un producto comestible, si la fotografía de ese producto comestible no es hiperrealista, o sea, no va más allá de la realidad del producto, la gente no lo va a ver tan apetitoso, tan apetecible como, como, como se lo imagina. Por ejemplo, todo el mundo ha visto las publicidades de hamburguesa de las vallas que hay en el elevado y tú dices, "Wow, esa es la real hamburguesa." Cuando tú vas con el hambre de, de la hamburguesa que te imaginaste, te encuentras con una hamburguesa como de la mitad del tamaño. eso hey, molesta, eso molesta. Pero llegaste allá, ¿por qué? Por la fotografía Ajá. pero bien bien la fotografía pero puede también ser la idea. pero está bien pero puede ser engañosa también mira mira cómo tú llegaste una, una, una cosa pequeña Entonces, hay un límite para la publicidad de engañosa por ejemplo en, en, las, en las tiendas en línea eh, normalmente cuando te van a vender un producto te ponen una fotografía de una mano con el producto encima para que tú veas la escala okay. porque eh, son más susceptibles a una demanda que una compañía a la que tú puedas ir y comprar el producto presencialmente. Uh -huh. Tú no se está viendo el producto. Ellos se están prometiendo a través de fotografías un producto. Okay. Así que deben ser lo más precisos y reales posible para que el usuario no los demande. No, no, claro, claro, claro. Por eso es que a la gente le gusta ver la fotografía en Instagram, porque ahí en realidad es la fotografía del producto en sí. Ahí no, hay, ahí no hay diseño, no hay arte, no hay nada. No, no necesariamente, porque por ejemplo yo he hecho sesiones yo, para una pizzería uh -huh. y de la, del trabajo que yo entregué al trabajo que tú ves en su Instagram, no son tantos cambios, pero sí hay una edición que hay que añadir un par de pepperoni porque ah, no habrá suficiente a ah, pepperoni claro, claro. en la imagen original tal vez darle un chima de volumen a la pizza Entonces, <laughs> son cosas pequeñas pero tienen un valor significativo para ti como usuario ya ya entiendo entiendo siempre se me toca no que siempre <laughs> siempre se me toca bueno José la verdad es que tú nos has dado informaciones claras y precisas en cuanto al diseño gráfico de un negocio la verdad es que es un tema muy profundo eh, es un tema que todos los días Tienes que ir evolucionando. Y realmente nos dijiste los tips, los tips esenciales para empezar. Para empezar cualquier tipo de negocio. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Cuál es la, el, el, tu, tu enfoque en cuanto al negocio? Ya me dijiste que eres diseñador gráfico también de fotografía. ¿Dónde la gente te puede consultar en este caso? Bueno, yo estoy en casi todas las redes sociales como arroba José como está ahí en pantalla. Y sobre todo en este, en este tiempo me estoy especializando en la fotografía de, de retrato, eh, sobre todo las bodas. Me, me gusta hacer bodas, me gusta el proceso porque me gusta el proceso de, de, de establecer una relación con las personas a las que tú le haces fotografía. Okay. Que la fotografía de boda te da ese tiempo, tú tienes un primer contacto con el cliente, pauta la fecha de la primera sesión, luego la, el día de la boda, luego la entrega, o sea... Es todo un proceso con el cliente. Y la verdad que la fotografía de bodas es un modelo de negocio de si tú lo haces bien, te sigue dando trabajo porque ese cliente le habla a otros amigos de tu trabajo y esos otros amigos Por ahí te contratan se y, sigue, y sigue el proceso. <laughs> o sea, la fotografía de bodas para mí en este tiempo es lo, lo, lo esencial, lo primordial. Ok. Bueno, José, gracias. Seguiré. Te voy a invitar más para que nos diga más tips y más... Y lo nuevo lo que es la tecnología en cuanto al diseño gráfico se refiere. Señores, gracias full. Gracias a ti, José. De verdad de nada, que sí. Hermano. De verdad que sí. este La verdad que José nos dio los puntos claves y las ideas de cómo iniciar el negocio en cuanto al diseño. Señores, el logo es lo principal de cualquier tipo de negocio. Enfóquese en eso. En eso. Porque ese va a ser la cara de su producto y servicio para toda la vida. Así que, señores, gracias por estar aquí nuevamente. El próximo sábado vamos a hablar más con más profundidad en cuanto al diseño gráfico y lo que es el branding. El branding es también la, el otro ojo de tu empresa. Así que, señores, gracias por la sintonía y nos vemos el próximo sábado. ¿eh? No se muevan. Check it out.